Hola, buenas saludos desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Le saluda el pastor Luis Rivas. Y conmigo está Cristian desde Génova, que está ayudándome a traducir en italiano. Cristian. Buongiorno a tutti, vi saluto, sono il pastore Luis, sono il pastore Luis da Carolina del Nord degli Stati Uniti e ho il piacere di avere con me a Cristian che mi sta aiutando per fare la traduzione in italiano. Muy bien, queremos hacer este video para hablar un poco acerca del amor de Dios y del peligro de celebrar la muerte. Voglio fare questo video in modo che potete capire il significato di festeggiare un festival di morte. Y lo hacemos porque Cristian y su esposa que viven allá en Génova han estado pues un poco preocupados por esto. Y queremos aprender qué es lo que Dios dice acerca de esto. Facciamo questo video perché Christian e sua moglie e tutta la sua famiglia sono un po' preoccupati per quello che sta accadendo qui in Italia. Estamos llenos en el mundo en este momento de mucha maldad. In tutto il mondo siamo pieni di maldà. Y una de las cosas por las cuales Jesús vino a esta tierra fue para traernos paz. Cosa che dovete sapere che Gesù è venuto a questo mondo per portarci la pace. Y fíjense algo muy interesante que dice la Biblia en Primera de Juan 3:11. Prestate attenzione a quello che dice la Bibbia in prima lettera di Giovanni 3:11. Dice lo siguiente en español, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. Perché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Ese es el mensaje que Jesús trajo, amarnos los unos a los otros. Questo è il messaggio che Gesù Cristo ha portato di amarci uni con gli altri. Y Él nos demostró su amor primeramente dando su vida por nosotros. E abbiamo un esempio che lui ci ha dato la sua vita per amore a tutti noi. Eso significa que nosotros ahora somos responsables de impartir ese amor de Dios a la gente. Questo significa che noi, tutti, ognuno di noi, siamo responsabili di trasmettere questo amore che abbiamo avuto dal Signore Gesù Cristo a tutta l'umanità. Entonces, una de las cosas que tenemos, creo que en este tiempo, estar de acuerdo y unirnos más a orar es en contra de la violencia. Una delle cose che abbiamo da avere in mente è di, in questo tempo, unirci e dire no alla violenza. Y al mismo tiempo traer un mensaje de paz y de vida. E allo stesso tempo portare un messaggio di pace e di vita. Parece que más bien estamos haciendo fiesta a lo contrario de lo que Dios nos dejó para celebrar. Sembra che oggi, come oggi in tutto il mondo, stiamo facendo festa alle cose contrarie che Dio ci ha detto di fare in terra. Mire lo siguiente, por ejemplo. Guardate un esempio. Hoy en día la mayoría de los juegos de video se tratan de muerte, de matar, de destruir. Oggi come oggi, tutti i giochi hanno un significato di malvagità, di violenza. Y pareciera que estamos entrenando a los niños y a los jóvenes a matar en vez de celebrar la vida. E senza accorgerci, non ci rendiamo conti che i bambini si stanno allenando per ammazzare. Y no celebrar la vida, más bien. E invece di celebrare la vita. Pero si nosotros entendiéramos que el plan de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Ma se noi potessimo capire che il piano di Dio è darci vita e vita per sempre.
Entonces entenderíamos que muchas de estas cosas que nos llevan, juegos y celebraciones que nos llevan a la muerte, nos están alejando de los planes de Dios. Una de las cosas que se celebra, por ejemplo, en países como en México y en algunos de Latinoamérica, celebran supuestamente a la muerte. Y lamentablemente esto tiene que ver más es con ritos de brujería que con cualquier otra cosa. Entonces, la pregunta es esta: ¿debería yo participar de algo que se celebra es la muerte, la brujería, la destrucción? Pues yo creo que no sería lo más conveniente. Ahora mucha gente dirá, bueno, eso no hay ningún problema, es solo una celebración, pero no tiene ninguna consecuencia. Bueno, déjeme decirle que el demonio es real y su propósito es matar. Y siempre ha intentado hacerlo animando a la gente pensando que es algo inofensivo. So, el asunto ahora, el problema ahora es este. Cuando usted sabe que algo no es bueno, lo mejor es no practicar esto que no es bueno. Porque queremos es agradar a Dios, no al demonio o a la muerte. Y quizá otro dirá, bueno, a mí no me importa lo que Dios piense porque no sé si Él existe o no. Bueno, déjame decirte que Dios existe y ha existido antes que tú porque Él fue el que creó todas las cosas. Y quizá en otro momento le explicaré las evidencias científicas de que Dios es real. Pero lo más importante que quiero que te lleves hoy es que Cristo celebró la vida y celebra la vida. Y Él es nuestra vida, por Él podemos tener vida. Entonces, yo te animo y te invito a que tú tengas un encuentro con Jesús y celebres la vida en vez de celebrar la muerte. Y quiero orar por ti en este momento y quiero orar por algunos que van a ver este video. Y sé por fe, porque lo siento del Espíritu Santo. Santo me dice que tú farás esta preghiera.
y vas a ser libre de muchas de las cosas que han venido a tu mente y a tu cabeza. Cuando ascoltarai questo video, tu sarai libero di tante cose che ti sono venute nella tua testa. Así que quiero orar por ti y le pido a Cristian también que me ayude a traducir esta oración. Voglio dirti di rilassarti, di metterti comodo, perché adesso pregherò per te. Lo primero es decirle a Jesús que sea el Señor y el Salvador. La prima cosa che dobbiamo fare è di dirle a Gesù che lui è il Salvatore. Así que decimos, Padre nuestro, Diciamo, Padre nostro, te doy gracias ti ringrazio por Jesucristo. per Gesù Cristo. Yo reconozco Io riconosco que Él es mi Señor che lui è il mio Signore. y mi Salvador. Il mio Salvatore. Y voluntariamente E volontariamente renuncio rinuncio a toda mentira del diablo a ogni bugia di Satana. y declaro bendición E dichiaro benedizione sobre mi vida nella mia vita. ahora, Adesso. en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Ahora yo voy a orar por ti. Adesso pregherò io per te. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, nel nome di Gesù. yo declaro ahora bendición Io dichiaro adesso benedizione y liberación e liberazione sobre toda mentira del diablo, su ogni bugia di Satana. sobre cada persona que mira este video. Persona que está guardando questo video. En el nombre de Jesús, Nel nome di Cristo Gesù. eres libre ahora. Sei libero adesso. No celebras la muerte. Non celebrare la morte. Celebramos la vida celebra la vita. en Cristo Jesús. In Cristo Gesù. Y declaro que eres libre ahora E dichiaro che sei libero adesso. de toda mentira del enemigo, De ogni bugia di Satana. de toda enfermedad y dolencia. De ogni malattie. En el nombre de Jesús. Nel nome di Cristo Gesù. Amén y amén. Amen, amen. Así que le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la vida de Cristian también. Ringrazio il Signore anche per la vita di Cristian. Y estamos en contacto. Muchas bendiciones para todos. Vi saluto, siamo in contatto. Amén.